habitación ahora. Atento. Martín, ¿qué significa esto? ¿De quién es esa voz? ¿Quién la puso? Aquí todo el mundo hace lo que quiere. Explícame. Martín, no me has respondido. ¿Quién puso esa voz? ¿Por qué? ¿Quién es? Es de Alana Rumián, la criminal que fue asesinada. Ella se las arregló para seguir estando presente en este lugar. Por lo visto, sigue teniendo aliada acá adentro. Bueno, yo tengo un asunto urgente familiar que atender, así que te dejo en las manos de Guzmán. Sí, perfecto, no te preocupes. Ya me quedó una idea muy clara de cómo funciona el faro. ¿Estás bien? ¿Estás segura de que quieres invertir en este lugar? Créeme que más que nunca. Bien. Coordinemos una reunión. Por supuesto. Gracias. Bueno, este es el módulo 3. Ya veo. ¿Y descubrió la fuente? Esto es un circuito cerrado, así que alguien se debe estar colgando la señal de manera remota. Con un dispositivo externo, seguro. Sí, nosotros pensamos lo mismo. Ah, pensaron. ¿Y pensaron que se puede interceptar y descubrir la fuente? Tecnología pura. Parece que te afectó mucho su muerte, ¿eh? ¿Eran amigas? No, puñora. Cállate, Riquelme. Si esta no está nada achacada porque la Lana haya sido su amiga o algo así. Cállate, te dicen. La Nasir está achacada porque sabe que fue ella quien se la pitió a sangre fría. ¿O no? Así que tú eres la actual heroína del mundo penal. ¿Quién lo diría? Mataste sin dudar. Con esa cara de buena que tienes. No se confunde, señora. Mire que aquí... Es que hay que guardar silencio, Riquelme. Es verdad, pues las que tienen cara santita son las peores. Guzmán, ¿es necesario de que tú nos expongas de esta forma, que nos trates como si estuviéramos adentro de un zoológico? Sí, pues. Nada que ver que nos expongan así. Yo pensé que las personas privadas de libertad, criminales, delincuentes, estaban acostumbradas a eso. O sea, al mal olor, a comer mal, a dormir así nada, a exponerlas, obviamente. Pero no tiene para qué decirlo porque no es necesario, yo creo, ¿no? Ah, claro. Guzmán, ese mal olor que sentí en el comedor no era de la comida. ¿Cada cuánto se bañan estas mujeres? ¿Qué dijo? Nosotras nos bañamos 2 veces al día, señora. No se nota. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted quién es? ¿Quién se cree que es para venirnos a tratar de esta manera? Por favor, después de lo que hicieron, ¿se hacen las víctimas? Increíble, sácame de aquí, no aguanto este olor a chiquero. ¿Quién se cree que es esa señora, oye? ¿Y qué está haciendo acá? La verdad es que no sé, pero no me gusta. No me gusta nada. ¿Quién era la que hiciste callar? Dolores Riquelme. Lola le dicen acá. Parece que ella no apoya a la heroína del momento, ¿no? No, todo lo contrario, de hecho. Era la mano derecha de Rumián. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Tú debes ser Camila, ¿no? Hola, sí. Dime. Tu hermana Javiera me dijo que este es el mejor salón de belleza de Santiago y quería saber si tienes una hora para poder atenderme. Sí, por supuesto.
Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa megago.cl. Megago.